Production. ¿Qué tal, amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Señoras, señores, esto es Al Hilal contra Paris Saint-Germain. Amigas, amigos, los saluda Mariano Clos y con todos ustedes el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. Hola, Mariano, qué felicidad. Un gran partido tenemos por delante. Contra Paris Saint-Germain. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Fernando. ¿No te animás a arriesgar una figura? ¿Quién va a ser el jugador clave de hoy? Sergio Ramos, definitivamente. Es un defensor completo, potente, con una gran técnica. Decisivo en las dos áreas, rápido y criterioso. Alguien que todos querrían tener en su equipo. Y sí, una defensa sólida en la base de cualquier equipo, claro. Se viene el centro. Kimpembe. Revienta la pelota bien lejos. ¡Ahí está! ¡Gol de Ronaldo! El defensa intuye dónde tiene que ponerse y elige el lugar correcto. Retiene ese tiro tan espectacular y evita el gol. Kimpembe. Martínez. Se la saca de encima. Levanta la cabeza y mira. Pocas emociones en lo que va del partido. Ni un solo gol. Apa. Justito intercepta y corta ese avance. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Fabián Ruiz. Achraf Hakimi. Lindo pelotazo largo por afuera. Fabián Ruiz. Atención, esta es muy buena. Luis Gustavo. La juega bien hacia adelante. A ver quién va. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¿A dónde va? Recupera la pelota. Está habilitado.
minutos va a acelerar o nos iremos al descanso en cero. Neymar. Mbappé. Se la saca de encima. Desde esa posición pueden llegar arriba. Luis Gustavo. ¿A dónde lo va a mandar? No más. Al descanso, señores, ha dicho el árbitro del partido. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que anuló el circuito de juego del rival. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Empieza la segunda parte. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Ramiro Funes Mori. Martínez. Cristiano Ronaldo. Martínez. ¿Dónde enviará el balón? Mohamed El Fatil. Fabián Ruiz. Marquinhos. Messi. Mbappé. La juega por la derecha. Levanta la cabeza y mira. Pase al medio. Aleja el peligro por ahora. La juega larga, cerquita del córner. Levanta la pelota. Uy, acaba de salvar a su equipo. Pica el balón. Marco Verratti. Envió para. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Pase largo por arriba de todos. La saca violentamente. Juega la pelota y la pica. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. La juegan profundo por afuera. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Pelotazo largo del arquero. Cristiano Ronaldo busca atacar por el lateral. Hakim Ziyech. Mbappé. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques. Es la manera más inteligente de salir de este resultado. Cristiano Ronaldo tiene a su marcador respirándole en la nuca. Hacen bien en no cortarlo ahí. Ante esos delanteros no te podés confiar. Con el mínimo espacio te liquidan. Los jugadores tienen coraje para seguir buscando ganar este partido, Mariano. No se conforman con el empate. No tenemos que quitarle ese mérito que tienen por intentarlo. Hakim Ziyech la saca larga hacia afuera. Atención, creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Creo que el primer cambio no rindió demasiado frutos. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso sigue buscando variantes. Cristiano Ronaldo. Es un pecado perder la pelota de esa manera, Mariano. A esta altura el que arriesgue más va a ser el que tenga chances claras de ganar. Mete la pierna y gana la pelota. Paris Saint-Germain hace otro cambio de manera consecutiva.
va a mandar. Martínez. Cortó justito el pase. El árbitro observa su reloj. Señoras y señores, se acabó el partido. Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. ¿Y qué te pareció el partido, Fernando? Y bien, amigos, se acaba una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Mariano Clos, y mi compañero de siempre, el señor Fernando Niembro.